¡Ey! ¿Qué pasa, Darío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Bayern. Y vamos a continuar lo primero de todo, la semana pasada, de verdad, tío. Subí el vídeo, los vídeos los estoy subiendo, vale, con tiempo y eso. Y claro, subí el vídeo y no me di cuenta de que al vídeo no le había puesto el título, no le había puesto la miniatura, no le había puesto nada. Y claro, se subió como modo carrera, bye. Porque es como yo lo pongo, ¿no? Para identificarlo, ¿no? En fin, lo corregí lo más rápido que pude. Y bueno, pues algunos lo visteis mal el título y eso. Y bueno, y otros ya lo visteis corregido, ¿no? En fin, dejando eso a un lado, que fue bastante gracioso. Vamos a empezar con el episodio de hoy, ¿vale? Tenemos hoy un episodio importante, digamos. Sobre todo en el tema Champions. Estamos, yo diría, en el último episodio, antes el parón invernal de la Bundesliga, que de hecho aquí en el FIFA tampoco se nota tanto. Sí, ¿no? Bueno, para dos semanas. Tres semanas, bueno, casi cuatro semanas, sí que pasa. Sí, para casi un mes. Pasa, para del 16 de diciembre al 12 de enero. No sé si pondrán algún partido de Copa por aquí por medio. Igual sí. Pero nosotros no estamos en la Copa, así que me da igual. Nosotros caímos contra Augsburgo, así que poco nos importa eso, ¿no? Vamos a ir con la Champions, que creo que es lo más importante que vamos a ver hoy. Estamos empatados a puntos con el United y dependemos mucho de lo que hagan tanto el Celtic. No, con tanto el Celtic como nadie. Dependemos mucho de lo que haga el Celtic en ese partido que tienen contra el Manchester United. Porque nosotros jugamos fuera contra el Spartak y este partido estamos obligadísimos a ganarlo. Obligadísimos a ganarlo. Vamos allá. Si no ganamos este partido, cuidado, el United empieza ganando al Celtic, vale, me lo esperaba. Vale, si el Celtic hubiese ganado, nos habría puesto en problemas incluso para clasificarnos, vale, de no haber ganado nosotros al Spartak. De momento estamos ganando al Spartak, vale, bien, Sané ha marcado, Müller también, y con un 0-2 ya, el Spartak ya, como que está fuera, ¿no? Como que está fuera de la Champions, vale. Era muy importante ganar al Spartak, porque si yo perdía con el Spartak y después perdía en la última jornada contra el United, cuidado que el Spartak se podría haber metido perfectamente en octavos y me podría haber dejado afuera, ¿eh? Cuidado. Era un partido muy importante. Como importante es este partido que tenemos ahora contra el Mönchengladbach. Estamos a 7 del Dortmund. A 7 del Dortmund. Estamos teniendo un comienzo muy duro. Estamos teniendo un comienzo muy duro. Pero bueno, poco a poco vamos a intentar reponernos. Siguiente partido, contra Mönchengladbach, como decía. Vamos a ir con los titulares. Sí, vamos a ir con los titulares. Hemos tenido Champions, pero da igual. Es un partido muy importante contra el segundo ahora mismo. Y que me saca 4 puntos. Necesito ganar y ponerme a 1. ¿Vale? Necesito ganar e ir recortando puntos, tío. Cristian quiere jugar, Cristian. No es el momento. No es el momento de gastar bromas, ¿vale? No es el momento. No es el momento de bromear, ¿vale? Nos acabamos de poner séptimos. Hay equipos que han jugado y estoy séptimo, ¿eh? Séptimo con 12 jornadas. Que no acaba de empezar la temporada. Que llevamos ya un tercio. Sí, más o menos un tercio, ¿no? Porque la Bundesliga son menos partidos. La Bundesliga son 34 partidos, si no me equivoco. Sí, llevamos casi un tercio. Marca Thiago. Ha marcado Thiago. Le han sacado María Bobadilla y se ha lesionado Strobel en el mismo minuto todo. Roja directa a Fabinho. Fabinho, ¿qué haces? Fabinho, ¿qué haces? ¿A qué juegas, Fabinho? Victoria, ya está, da igual. No sabemos a qué juega Fabinho, no sabemos cuáles eran sus intenciones, pero hemos ganado. Hemos ganado con uno menos al Mönchengladbach en su casa. Bien, bien. Joder, las tácticas son la clave, ¿eh? Las tácticas de verdad son la clave. Estamos a 4 del Dortmund, vale. Estamos a 4 de Dortmund. Hemos recortado puntos y nos hemos colocado cuartos. Bien, vale. Vamos a ir recortando, tío. Poco a poco, tío. Poco a poco hay que ir remontando en Liga, tío. También en Champions. En Champions aún tenemos una posibilidad de quedar primeros, incluso. Es una posibilidad muy remota. Es una posibilidad que seguramente no se va a dar, pero hay que estar atentos. Y hay que estar preparados para intentar intentar conseguirlo, ¿no? Hay mensajes ahí, no creo que sean muy importantes. Así que vamos con el siguiente partido de liga, que es contra el Hannover. Hannover que tiene al Pichichi Bebou, no sé cómo se pronunciará.
Recuperado Sule, sancionado Fabinho. Y por aquí mensajes. Y después esto la Champions. Vamos con los suplentes. Es vuestro momento. Dorst va a jugar. ¿Se van recuperando los jugadores o qué? Sule nos ha dicho que sí, pero está tocadito todavía. Benko sigue lesionado y también Kimmich. Pues vamos a jugar así. Sí, supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Sí, es que es lo que hay, tío. No quiero arriesgar con Sule. De hecho, vamos a intentar arriesgar con Sule, pero será en el siguiente partido. Ah, bueno, espérate, es que Sule es suplente. Vale, es que Sule es suplente. Vale, estaba dando por hecho que Sule era titular, ¿no? Porque lo he visto con mucha media, pero no, Sule es suplente. Aún así, venga, vamos a jugar así, ¿vale? Vamos a jugar con Dorst, con Götze y con Rudy de lateral derecho. El equipo suplente está muy tocado y otra lesión más, tío. Otra lesión más, de verdad. Y Marque Iwobi, de verdad, tío, otra lesión. Y Marque Iwobi. Madre mía, el equipo suplente, tío, está muy tocado, ¿eh? Está muy tocado el equipo suplente. Necesitamos recuperar a Kimmich. Y recuperar a Sule al 100%. Es una necesidad real. No podemos empatar contra Hannover con lo bien que veníamos. Claro que sí. Claro que sí, Malcolm. Con lo bien que veníamos, Malcolm. Qué bien lo has hecho, tío. Doblete de Malcolm. Que nos da la victoria, nos da la remontada contra el Hannover, de verdad. Uf, qué sufrimiento, tío. Qué sufrimiento, de verdad, tío. Necesito ya a Kimmich. Y necesito a Sule al 100%, Estamos sufriendo demasiado, tío. Me acabo de salir de aquí, no me preguntéis por qué. Me he equivocado de botón. Pero nada, se ha lesionado otro jugador más. Ya no sé qué voy a hacer, la verdad. Es que no sé qué voy a hacer, tío. Ha sido Dorst. Se ha lesionado también, pues nada, pues otra lesión. ¿Qué quieres que haga? Necesitamos el filial. Lo sabéis vosotros, lo sé yo. Y lo sabe todo el mundo. No sé a quién poner a entrenar, tío. Tengo ya los jugadores bien de media. Voy a ponerle a Götze, más entrenamiento. Porque otra cosa. Es que otra cosa ya. No tengo para poner otra cosa. Es que no hay más, tío. No hay más jugadores. El filial es algo que tiene que empezar, El filial es algo que tiene que llegar. Pero es que no puede llegar porque seguramente en el mercado de invierno vamos a hacer algún fichaje. Ya después de hacer ese fichaje, pues seguramente sí intentaremos algo. Pero hasta entonces habrá que esperar 6 semanas de lesión para dos. Pues muy bien, tío. Es un jugador que no me aportaba realmente nada con 62 de media, pero hostias, perderlo pues molesta. Molesta bastante. Vamos al siguiente partido, Manchester United. Último partido de la fase de grupos y partido decisivo. Estoy clasificado para octavos, pero prefiero clasificarme como primero, no os voy a engañar. Prefiero ser líder. Ahora bien, ¿vamos a hacerlo? Pues no depende de mí. No depende de mí ser líder o no. Ibra y Pogba entre los máximos goleadores de la Champions. Bueno, Pogba ha desaparecido, pero estaba ahí hace un momento. Ahí lo veis, ¿y de mi equipo qué? ¡Wow! ¡Qué de jugadores en mi equipo, ¿no? Sí, mira, a Coman, aparece Coman. Aparece Coman que no es ni siquiera jugador titular. Muy bien, tío, muy bien todo, sí. Perfecto. Pues nada, vamos al partido contra United en Old Trafford. No hace falta decir lo decisivo que es este partido. Solo nos vale ganar. Así que ya está, es que solo nos vale ganar. Y no vamos a ganar porque perdimos en casa contra el United, ¿no? Nunca se sabe, vamos a intentarlo, tío. Marca Lewandowski, venga, vamos a por ello, tío. Venga, ahora sí lo veo claro, tío. Ahora sí estamos ganando, sí. Vale, ahora ya no es tan complicado. Estamos ganando, simplemente hay que aguantar el resultado. Ojo que lo tenemos ahí, Ojo que lo tenemos ahí. Ojo que lo tenemos ahí. 20 minutos, 15. Hay que aguantarlo, 10. Estamos ahí, 5. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¿Quién decía que no podíamos? Yo lo decía. Sí, no voy a mentir. Yo decía que no podíamos, pero hemos podido. Y nos hemos cargado al United. Y somos líderes del grupo. Bien, joder, vamos, tío. Muy buena esa, tío. Eso es una subida de moral muy importante, tío. Además, mira, estamos ya segundos en la Bundesliga, tío. Estamos llegando por el buen camino ahora. Estamos yendo por el buen camino. Vamos a ver quién ha sido nuestro rival y vamos a ver quién nos podría haber tocado. Voy a intentar no ver el rival, ¿vale? No he visto el rival, ¿eh? Yo no he visto el rival.
Vale, yo no he visto quién me ha tocado. Vosotros igual sí, podéis parar el vídeo y verlo. Pero bueno, yo creo que es más interesante verlo así. Bueno, Dortmund no nos podría haber tocado, por razones obvias, es un equipo alemán, no nos puede tocar en octavos. Uf, el Chelsea, cuidado, sería rival duro, ¿eh? El United, evidentemente, no nos puede tocar porque es de nuestro grupo. La Juve, joder, tío, si es que van a ser más fáciles los primeros que los segundos. Como queda el Basilea por encima de la Juve y del Oporto. Brutal. El Besiktas, vale, el Besiktas es uno de los asequibles. También lo es en la Roma, ¿por qué no decirlo? El Mónaco, también se podría decir que sí. Y Olympiacos, Olympiacos, quiero Olympiacos. Uy, el Besiktas, bueno, tampoco me voy a quejar, que me ha tocado uno flojo. Me ha tocado el Besiktas, vale, hemos tenido suerte de sorteo, Hemos tenido suerte porque nos podría haber tocado Chelsea, nos podría haber tocado la Juve. Y no ha sido así, nos ha tocado el Besiktas, así que perfecto. Vale, pues Besiktas es un rival asequible, yo creo que es un rival al que podemos eliminar. Y además es un rival que en la vida real le ha tocado el Bayern, Este año le ha tocado el Bayern, el Besiktas. Le ha tocado y lo ha eliminado. Lo ha eliminado. Tenemos ahora Liga, Eintracht de Frankfurt, Colonia. Y después tenemos el último partido antes del parón invernal, que es contra el Stuttgart. Fuera, casa, fuera. Pues esto se traduce a titulares, suplentes, titulares. Sí, creo que es así. Es que los titulares son mejores. Y para jugar fuera, que son partidos más complicados, pues prefiero poner al equipo titular, ¿no? Fabiño, venga, bien, joder. Tenemos que acabar bien, tío. Estos tres partidos, si ganamos los tres partidos, tío, vamos a ir muy bien al parón, Willens falla un penalti, me encanta. Me parece perfecto, James marca el segundo. Joder, sí. Oye, ¿qué le pasa a Fabiño, tío? Fabiño, ¿qué te pasa? ¿Cuántas rojas directas llevas, Fabiño? Dos mínimo, porque en este episodio no has sacado dos ya. Pero Fabiño, ¿qué te pasa? ¿A qué juegas? Fabiño, ¿a qué juegas? ¿Se pueden ver las rojas, tío? ¿Se pueden ver? Porque si se pueden ver, quiero verlas. Estadísticas, no, aquí no se puede ver, tío. No se puede ver, tío. Quiero ver cuántas veces han expulsado a este jugador. Igual en las estadísticas o algo. Aquí en estadísticas de equipo. Estadísticas completas de todos los jugadores. Ah, bueno, sí, bueno. Aquí puedo ver las rojas que llevan. Vamos a verlo. Tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Fabiño lleva dos. Lleva dos. En Copa no lleva ninguna. Tampoco ha jugado. Así que no podía llevarla. Y en Champions tampoco. Bueno, así lleva dos rojas directas en Liga. Y casi seguidas, ¿no? En pocos partidos. Fabiño, relájate un poco, tío. Relájate un poco. Has marcado el primer gol. Un gol importante, pero tío, que te han vuelto a expulsar. ¿Qué es esto, no? Contrólate un poco. Seguimos con los entrenamientos. Cristian, 74 de media, Cristian va bastante bien. De hecho, yo creo que si Cristian llega a 75, podríamos... Iba a decir, podríamos vender a Kiko Casilla. No. No podemos vender a Kiko Casilla. No porque no quiera, sino porque el juego no te deja. Ya lo tendríamos que vender la próxima temporada. Bueno, no hay problema. No hay problema realmente. Lo vendemos la próxima temporada y ya está. Dorst está lesionado, hay que poner un medio centro defensivo. Y no sé quién va a ser ese medio centro defensivo, la verdad. Lo digo en serio, no sé quién va a ser ese medio centro defensivo. No sé, es que me quedo sin jugadores. Voy a poner al coreano. Voy a poner al coreano. No sé. Voy a poner al coreano, a ver qué tal. Es que, no sé, me quedo sin jugadores. Ya no tengo ni a los reservas. Tengo a los dos centrocampistas reservas del filial del Bayern lesionados. Es que me parece brutal el tema lesiones. Me parece brutal lo que están haciendo. En fin, vamos a mejorar el equipo, evidentemente, con la entrada de Süle. Y ya solo tenemos un jugador de 60 y pico de media en el equipo. Cosa que se agradece. Pero aún así, no me fío. No me fío porque tiene 64 de media. No me fío porque no es medio centro. Y no me fío porque el Colonia acabo de ver que viene de ganar 3 partidos seguidos, como mínimo. Igual la racha es más larga, pero ahí solo se ven 3. Marca Héctor. Marca Héctor y se lesiona Jerry Mina. Roja directa a Meyer.
le pasa a los jugadores, tío? Iros a la mierda, en serio. Iros a la mierda, me gana el Colonia, tío, en casa. Me gana el Colonia en casa jugando con 10 otra vez, tío. Tres partidos ya jugando con 10 hoy. ¿Pero qué pasa, tío? ¿En serio, qué pasa? No entiendo, tío. No entiendo, tío, ¿qué les pasa, tío? ¿Por qué han sacado tres rojas ya, tío? Que la agresividad está en 60, tío. La agresividad está en 60, tío. Pues esa hacía la agresividad, pues mira, todavía no entiendo. Que la agresividad está en 60, tío, que no. Es que no entiendo nada, es que no entiendo nada, tío. Es que no entiendo nada, tío. Otro partido perdido en casa. Otro partido perdido en casa. Contra un Colonia que venía en racha, sí, pero y todo lo que tú quieras, pero que somos el Bayern. Y que nos han vuelto a expulsar a un jugador, tío. Con lo bien que estábamos yendo, tío, remontando en Liga. Con el liderato en Champions, que no lo esperaba nadie. ¿Y ahora me gana el Colonia en casa? Es que, de verdad, tío. Es que de verdad, tío, son ganas de tocar los huevos, de verdad, ¿eh? Son ganas de tocar los huevos, tío. Y con Fabinho, que se ha expulsado ya dos veces hoy. Meyer también, ahora una roja directa contra el Colonia. Tío, ya vale, en serio. En serio, tío, ya vale, ¿eh? Voy a beber agua. Necesitaba un poco de agua. No hay goles. No hay goles de momento. Y el Dortmund ganando. No hay goles. Y el Dortmund ganando. Thiago. Y no va a marcar nadie del Stuttgart. Claro que no, joder. Vale, tres puntos más. Pero si hubiésemos sumado algo contra el Colonia, es que no hemos sumado nada. Es que no ha sido un empate en casa. No, es que hemos perdido. Hemos perdido y con 10 otra vez. Pues estoy a 4 de Dortmund con un partido más. Cuidado con la liga. Cuidado con la liga. No me está gustando nada la liga, eh. No me está gustando los suplentes que no rinden. No me está gustando, tío. No me está gustando nada. Los suplentes están muy flojos. Y el equipo no es malo. No es malo el equipo. Para nada, no es malo. Pero no sé qué pasa. No van, tío. Jerry Mina lesionado otra vez. Otra vez lo ponen a un central de 69 de media. El tema lesiones, tío, nos está jodiendo claramente. Sin tantas lesiones, el equipo suplente no se estaría dejando tantos puntos. La culpa es de las lesiones. Y de que no tenemos reservas en condiciones, porque estamos en la primera temporada. Vale, estamos en la primera temporada y es normal que todavía los reservas del Bayern, los jugadores estos del filial del Bayern que tenemos en el equipo, no tienen buena media. Tienen 69 de media Götze. Pero si tuviésemos en la segunda o tercera temporada, pues tendría 77, 78 de media a lo mejor, ¿no? Y ya sería un jugador más utilizable y no se notaría tanto el cambio. Pero es que estoy quitando ahora por ejemplo, un jugador como Jerry Mina, 81 de media para poner a uno de 69. O antes estaba quitando a Süle, de 84, para poner a Götze de 69, ¿no? El cambio es brutal. Y se nota muchísimo, tío. Se nota muchísimo. En fin, también hay que decir que el Dortmund está haciendo buena temporada, tío. Hay que reconocerlo. El Dortmund lleva 12 victorias y un empate en 16 partidos. Solo ha perdido 3. Yo he perdido menos, ¿eh? Yo he perdido dos, pero he empatado seis partidos. ¿Cómo se pueden empatar seis partidos siendo el Bayern? Pues no lo sé. No lo sé, igual si hubiésemos tenido bien las tácticas desde el principio, la cosa habría sido diferente. Como no lo podemos comprobar, pues habrá que seguir con esto y habrá que seguir remontando. Götze, 70. Mira, ya salgo. Y Christian, 75. Pues vale, Christian, pues bien, ¿eh? Bien. Bien. Benko se recupera, sí, pero es que no me sirve de nada. Y Starke, que se puede ir. Vete ya, tío. Tienes 36 años, vete, no te voy a renovar. No voy a renovar a este jugador porque no voy a poder. No voy a conseguir venderlo. Así que se vaya gratis y ya está. Vamos a seguir y vamos a llegar al mercado de invierno. Mercado de invierno en el que sabéis que se va uno de nuestros jugadores. Que es ni más ni menos. ¿Qué Thomas Müller? Hay que buscarle un sustituto, evidentemente. ¿Quién va a ser ese sustituto? Pues... buena pregunta. Rumanía.
Voy a ir rechazando selecciones. Voy a quedarme con Egipto. Pues porque está Salah. Recuperado Kimmich. Muy importante esto, muy importante. Muy importante la recuperación de Kimmich, Muy importante la recuperación de Kimmich. Lo voy a poner ya porque supongo que para cuando llegue el siguiente partido ya estará recuperado. Y como digo, Kimmich, muy importante, jugador muy importante. Porque Rudy vuelve al centro del campo, que es su posición. Y Odriozola, pues, vuelve aquí a al lateral derecho, ¿no? Lateral derecho, donde ha hecho mucha falta Odriozola, Porque yo no creo que Rudy haya estado fino, Rudy tiene buena media y tal, pero tiene 65 de ritmo y yo creo que para ponerlo de lateral no estaba. Pero lo teníamos que poner porque no había otro. Es que es lo que hay. Es lo que hay. Si no hubiese habido lesiones, tantas lesiones, mejor dicho, no habríamos tenido, yo creo, tantos problemas. En fin, vamos a seguir avanzando, vamos a llegar al mercado de invierno y vamos a ver qué nos cuentan. ¿Puedo parar ya? Sí, puedo parar ya. En principio, Müller se va a ir. Vamos a ver el presupuesto que tenemos y vamos a pensar en el sustituto de Thomas Müller en el equipo. ¿Información sobre el mercado? Sí, sí. Infórmame. ¿Quién falta aquí, tío? Aquí falta alguien. Y no sé quién es. Falta alguien. ¿Era Benko? No, Benko no podía ser, ¿no? Falta alguien, tío. Estoy echando a alguien en falta aquí en el entrenamiento. ¿Quién es? No sé quién es. Hostia, Götze, que se ha ido cedido, no jodas. Götze, que se ha ido cedido, no jodas. No jodas, tío, que se ha lesionado Jerry Mina. Problemas. Vamos a abrir la cantera, La cantera hay que abrirla. Falta Götze, que creo, no estoy seguro al 100%, pero creo que se ha ido cedido. Ven con su 65. Y nos quedamos ahora sin el quinto central ese. Que nos hemos estado quejando de él, pero claro, ahora sin él, ¿qué hacemos? Sin él es que no hay otro, no hay a quien poner, no hay un jugador en su posición, ¿no? Que podamos usar. Como decía, se ha ido cedido, está aquí. Y Müller se ha ido al Manchester United. Equipo al que hemos destrozado. Bueno, a ver, tampoco destrozado, pero sí al que hemos ganado. Tenemos casi 90 millones. A ver, bueno. Sí, bueno, sí, casi 90, sí, porque el presupuesto salarial está bien ajustado. Y el sustituto puede ser Insigne. Puede ser Insigne, a ver, hay más opciones, evidentemente. Pero Insigne es una. Insigne es una opción, ¿no? A tener en cuenta. Podría ser Insigne que Sané juegue en la derecha a pierna cambiada. Y que Insigne juegue en la izquierda también a pierna cambiada, ¿no? Insigne puede ser una opción. Vamos a negociar por él. Voy a negociar por él, ¿vale? Y vosotros me decís en comentarios si queréis que mire otro jugador. Pero vaya, yo creo que Insigne es una buena opción. Espero. Ojo, porque esto es importante. Espero que con el presupuesto que tenemos podamos traerlo. Si no, vamos a tener problemas, Si no, vamos a tener problemas. A ver, Insigne. Ofrecer cantidad. Cantidad de... Vamos a empezar con 64. Y diréis, ¿por qué 64? ¿Por qué no? Pide 92. Evidentemente no voy a pagar 92. La cláusula del futuro traspaso la voy a dejar porque me da igual. Es que me da igual. Si quieren que pague un futuro traspaso, lo pago. Me da igual, es que no tengo pensado vender a este jugador, así que me da igual. 70. Hostia, tío, bájate un poco, bájate un poco que te he subido yo. 74. 74 otra vez. Lo que me jode es esto, tío, que tenga que estar aquí moviendo esta mierda, tío, me molesta. 74. La van a estudiar. Pues la van a estudiar, yo también lo voy a estudiar. Voy a leer vuestros comentarios y en el siguiente episodio decidiremos quién será el recambio de Müller en el equipo. Lo vamos a dejar por aquí, vale, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.